Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender cómo tejer este hermoso punto realizando esta bufanda hermosa en punto entrelac. Para esto vamos a ocupar, o más bien yo ocupé, 500 gramos de lana 100%, muy gruesecita. Y vamos a ocupar nuestras agujas del número 8. Y pues bueno, vamos al tutorial. Esta bufanda consta de 10, 20, 30 puntos de ancho. Con agujas del número 8 ha quedado de un ancho de 35 centímetros, bastante anchita. Y con los 500 gramos me alcanzó para tejer casi 2 metros. Me sobró un poco de lana con el que voy a poner las barbas al final. Aquí en las puntas. Y para dejárselos de adorno. Pero empezamos con la muestra. Bueno, para empezar, nosotros nuestra muestra montaremos en nuestra aguja 16 puntos. Cada uno de estos cuadritos es de 8 puntos. ¿Sí? Ocupamos 8 puntos para cada uno. Entonces, 16 en la aguja y el procedimiento empezamos así. El primer punto yo no lo tejo. ¿Sí? El segundo de derecho, 1. Muy bien, sí, giro la labor, recuerden siempre, yo el primer punto nunca lo tejo y el último lo tejo de derecho, ¿sale? Entonces el primero no lo tejo y el último es de derecho. Volteamos la labor. Sí, en la primero fue 1. Ahora van a ser 2. 1. Uno. Y el siguiente 2. Bien. Vuelvo a voltear. Y me regreso. El primero no lo tejo. Y es 1. Y el 2 es de derecho. Porque es el orillo. Vuelvo a voltear la labor. Así es. Es voltear a cada rato aquí. Y entonces el primero no lo tejo. Es de derecho. Y es 1. 2 y el que sigue ahora el 3. Muy bien. ¿Sí? Ahora de regreso. El primero no se teje. Y es 2 3 4 en total, ¿ok? ¿Sí? Y fueron reveses. Volteamos la labor otra vez. Punto orillo. Van a ser derechos. 2, 3, 4 y agarramos otro, ya llevamos 5. Okay. Hemos ocupado 5 puntos, tenemos que llegar hasta 8 y vamos aumentando de 1 en 1. ¿Sí? El primero yo nunca lo tejo. 2
3, 4, todos de revés. Y el último es el orillo y se teje de derecho. Ok. Ahora continuamos. 1, se teje de derecho. 2, el estambre, lana en este caso. Tres en la aguja. 4, 5 y agarramos otro. 6. Muy bien. Nos regresamos. El primero yo no lo tejo. Todo de revés. 2, 3, 4, 5 y el orillo que es el sexto a la derecha. Aumentemos otro. Orillo se teje de derecho. 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos otro y van a ser 7. Perfecto. 7. Y ahora nos regresamos aquí. Se enredó el asunto. Bien. Ok. Bien. El primero no lo tejo. Todo esto al revés. 2. Y empiezo a tejer. 3. 4. 5. 6. Y el 7, como es el de la orilla, lo tejo de derecho. Mire, como voy tejiendo de derecho el de la orilla, me van quedando estos puntos tipo cadena, que es en donde yo voy a ir montando posteriormente los puntos del siguiente cuadro. ¿Sale? Perfecto. Vamos por otro más. Sí, que en este caso ya sería el octavo. Es el primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno más que agarro son 8. ¿Sí? Y así vamos tejiendo y vamos tejiendo un triangulito. ¿Ya vieron? Ok. Nos regresamos. Primero no lo tejo y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora fíjense cuántas cadenas nos han quedado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer una vuelta más, porque siempre debemos tener 8, no, perdón. Acá está la primera. Sí, por eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son las que necesitamos para ir montando nosotros los puntos. Perfecto. Entonces, siendo así, esta es nuestra última vuelta del triángulo. Y con esto hago el primero. ¿Sale?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con esto he concluido mi primer triángulo. Y tengo acá mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí abajo, 8 nuditos, este es el octavo. ¿Ok? Porque son los que vamos a necesitar en las orillas para nosotros hacer los siguientes puntos. Aquí es donde vamos a montar un triangulito y luego aquí vamos un cuadrito. ¿Sale? Bien, entonces el segundo cuadro lo hago fuera de cámara para no tardarnos tanto y ahorita nos vemos. Ok. Bien, miren, ya terminé el segundo triangulito, que es con el que vamos empezando. Ahora vamos a comenzar con una de las orillas, que es la que corresponde a este, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir despacio porque es de mucha paciencia y es voltear. ¿Sale? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Debemos montar un punto para apoyarnos. Yo lo hago de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Sí? Y tomo uno. ¿Sale? Porque estamos del lado de los reveses. Es de revés. Ok. Giramos. El primero no lo tejo y el último lo tejo de derecho. Sí, muy bien. Giramos. Y ahora, orillo. Y es uno. Y los siguientes son dos. Dos juntos. ¿Ok? Giramos. Uno. Dos. Y aquí vamos a hacer un aumento. El aumento no lo voy a hacer aquí porque se hace un hoyo espantoso. Lo voy a tomar del punto de abajo de este. ¿Ya vieron? De aquí es donde voy a tomar el punto. Y el orillo de derecho. ¿Ok? Giro, me regreso. Uno, dos, tres. ¿Sí? Recuerden que tomamos dos juntos. Aquí hay dos hebras. Entonces aquí toca dos juntos. 4, giramos, me regreso, todos los puntos de derecho, el primer punto no lo tejo, 2, 3 y hago un aumento, lo tomo de aquí abajo, ¿ya vieron? Del punto de abajo. No se deja. Haz las primeras vueltas. Listo. Y así vamos a ir aumentando porque estamos creando en diagonal. ¿Ya vieron? Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Giramos. Tenemos que llegar a los 8. 1, 2, 3, 4. Aquí están los dos juntos. Y son dos juntos.
5, 2, 4, 5. Ok, giramos. Ahora, el primero no lo tejo y vamos. 1, 2, 3. Tengo que aumentar 1. De aquí lo tomo. Conforme vamos subiendo, es más fácil tomar el punto. 5 y ya tenemos 6. Bien, vean cómo se está formando ya nuestro triangulito. Y estamos, como estamos juntando con este, estamos haciendo esta unión. ¿Sale? Ok. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto tiene 2, que fueron los 2 que agarramos la vuelta anterior. Aquí agarramos 2, porque estamos agarrando uno del otro triangulito. Giramos. El primero no lo tejemos. Y es 1. Y con el que no tejimos 2. 3. 4. 5. Aquí es donde hago mi aumento. Aquí. 6. Y 7. Ya llevo 7. Me falta uno más. ¿Sí? Entonces seguimos. 1, que no tejo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 va juntos, ¿ok? Son 2, ¿bien? Son 7, nos falta otro. Giramos. Muy bien. El primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5, 6. Me aumento el 7 y el orillo el 8. Tengo mis 2, 4, 6, 8 puntos. Me regreso. El primero no lo tejo. ¿Ya vieron el acabado que nos deja? Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último de derecho es el 8. Ok. Entonces, aquí estaba nuestro triangulito que habíamos tejido primero y aquí está el que acabamos de hacer. Los aumentos van sobre el derecho, vean la manera en cómo los hemos aumentado. No se ven hoyos, queda perfecto, se ve muy, muy bonito. Bien, llegado a este punto, tenemos que montar nosotros ahora 8 puntos. ¿Por qué? Porque aquí está el otro triangulito. Montamos aquí y vamos rematando estos de aquí. Va creciendo el cuadrito. Ahorita lo vamos a ver mejor. ¿Sale? Bien, entonces, ¿cómo vamos a montar los puntos? ¿Se acuerdan que el último punto lo tejemos de derecho? Y esto nos permite tener una facilidad tremenda para montar los puntos. Y empezamos así. Bien. Aquí está el primero. En cada cadena un punto. Y son 1, 2,
3. Cuatro, cinco, seis, siete, hay uno que ver. Aquí son 2, 4, 6, 8. Y aquí son 2, 4, 7. Acá está 7. Y agarramos del primero, que ya ven que era uno nada más. El 8. Perfecto. Por eso es importante que hagamos desde el 1, 2, 3. Porque si nos comemos uno aquí, ya no nos alcanzó. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Ya es mucho más fácil. Nos montamos y nos regresamos. El primero no lo tejo. 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Bien, ya estamos tejiendo sobre el otro costado. ¿Ya vieron? Este fue el segundo triángulo que tejimos. Luego aquí está el que empezamos a hacer los aumentos y rematando la parte de arriba de este. Y ahora vamos a tejer aquí para unir con estos de acá. ¿Sí? Y entonces va a ser así, miren. En la vuelta del revés es donde vamos a hacer las uniones. Entonces, el primero no lo tejo. 2, 3, 4. Llegamos al final. 7. Y el 8 lo tejemos junto con el primero del otro lado, ¿sale? Giramos. Nos regresamos. El primero no lo tejo. Y es 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. El último, este derecho. Siempre. Giramos. Déjenme traer un poco más de estambre. Bueno, de lana. Bien, muy bien. Y continuamos. Miren ustedes. Perdón, pero es que me estoy haciendo marañas con los cables de la cámara. El primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 con el del otro cuadro. Juntos. Ahí queda. Giramos la labor. Nos regresamos. El primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos la labor. Así es, cada 8 puntos a voltear, a girar. El primero no lo tejo. 2, 3,
4, 5, 6, 7 y el 8 con el que sigue del cuadro. Juntos. Así nos vamos hasta acabarnos estos. Para no hacer el video largo, lo hago fuera de cámara y ahorita les muestro. ¿Sale? Ya nos vemos. Bueno, vengo aquí ya en la última vuelta. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los últimos 2, 8. Ok, le voy a girar para que vean. Aquí está el que estamos tejiendo. Aquí están los dos triángulos que hicimos primero. Esta es nuestra elevación. Así es como van a quedar todos. Estos son los cuadros de en medio. ¿Sí? En la bufanda que vieron en la foto de la entrada, son tres cuadros de ancho. Tres de estos. ¿Sí? Aquí en la muestra nada más les estoy poniendo dos, pero ustedes pongan tres. Aquí está la manera de elevar. Y ahora les voy a enseñar la manera de hacer la otra orilla. Y ahorita les enseño cómo vamos a rellenar estos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora tenemos que montar. Ya venimos con nuestros 8 y tenemos que montar 8. Entonces empezamos. En cada cadenita, 1. 1, ay Dios mío, por ahí no, porque se quiere salir. Ahí está. Y digo que tejo aguado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay Dios santo, qué malo de tener un estómago tan feliz. 6, 6, ¿sí? ¿Son 6? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, aquí está, este va a ser el 7, este. Y hasta acá abajo, entre las hebritas, solo punto, hasta el 8. Es la primera vuelta, a mí siempre como se me dificulta. Y lo pasamos. No se deja. Bueno. Hay una solución. Bien fácil. Porque este no va a poder más que nosotros. ¿Sí? Entonces, agarramos y agarramos aquí. ¿Dónde están las dos hebras del punto? Aquí está. Muy bien. Metemos la aguja. Este fue el primer punto. Y aquí ya podremos agarrar el punto. Nuestro octavo, porque son 8. Tiene que quedar bien. Perfecto. Ay, lo bueno de trabajar con dos colores es de que sabes qué hebras se te metieron mal. Ok. Listo. Ya montamos los puntos y son 2, 4, 6, 8 del cuadro. Y son 2, 4, 6, 8 de nuestro triángulo. Empezamos a hacer disminuciones. En esta vuelta no. Esta es la vuelta del montaje. Entonces, ya que los montamos, fíjense, estamos en la media esquina del tejido. El primer punto yo no lo tejo.
Y dos, todos van de derecho. Estamos del lado del derecho. Van de derecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí está nuestro 8, que va de derecho. Perfecto. Giramos la labor. ¿Sí? Ahora fíjense bien, empezamos a hacer disminuciones. Del otro lado eran aumentos, ahora vamos a disminuir. ¿Sí? El primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5. El 6 y el 7 son los que vamos a tejer juntos, de revés. Y el 8, que es el punto orillo, y todos los puntos orillos van de derecho para hacer el acabado bonito que les he platicado. Bien, entonces hicimos disminución. Ahora en la vuelta de derecho normal, y ahora nada más nos quedan 7, 2, 3, 4, 5. 6, 7, todos derechos, no hay problema. Ok, ahora vamos al revés, vuelta de disminuciones. Fíjense bien, o el primero no lo tejo, luego 2, 3, 4, aquí es el 5 y el 6, o sea, los dos antes del orillo son los que van juntos, y el orillo de derecho. Perfecto, regresamos. En la vuelta de derecho no hay disminuciones, todo se teje al derecho. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, giramos. Ahora, vuelta de disminución. 2, 3, el 4 y el 5 los tejo juntos. ¿Sí? Y el último, el orillo de derecho. Giramos la labor. ¿Sí? Derecho. No hago disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven cómo se va haciendo el triangulito? Perfecto. Muy bien. Revés, vuelta de disminución. 1, 2. El 3 y el 4 van juntos. El orillo de derecho. Luego, vuelta de el derecho. No hay disminuciones. ¿Cuál? 2, 3, 4 puntos nos queda. Bien. En el que sigue. Vuelta de disminución. El primero no lo tejo. Dos antes del orillo se tejen juntos. Siguiendo estas reglas, no hay pierde. Y el orillo se teje de derecho. ¿Por qué? Porque nos deja este acabado. Y se ve divino. Giramos. Vuelta de derecho, no hay disminuciones, como lo pide, son derechos y el orillo de derecho. Perdón que sea tan reiterativo, pero es importante que así quede. Ahora, primer punto, no lo tejo. No tengo dos antes del orillo, pero tengo dos. Entonces, estos dos se van juntos. Como son repeludos estos, ok, y giramos. Es la vuelta de derechos, como pide. El primero no se teje y el último se teje de derecho. Perfecto, giramos y nada más me quedan dos en la aguja. Entonces es el momento de rematar. Perfecto, ya rematamos y así quedamos.
Esta es la manera de cómo hacer el medio cuadro cuando vamos de regreso. En esta vuelta les enseñé cómo hacer medio cuadro de inicio, el cuadro completo y el cuadro de terminación. ¿Sí? Ustedes van a poner la cantidad de puntos que quieran. Les recomiendo que prueben con 40 puntos. ¿Sí? Para que chequen en la forma que están tejiendo la cantidad de puntos que van a usar y qué tanto estira su estambre, qué tanto estira su lana para que les quede de la medida que ustedes quieran. A mí me quedó una bufanda bastante ancha, bastante gruesa y es muy, muy, muy de invierno. Es muy rica, es deliciosa. Bien, quienes quieran continuar, entonces, ahora vamos a montar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este que está aquí, 8. Son los 8 puntos para continuar haciendo cuadros como hicimos este. ¿Sí? Y para las personas que dijeran, ya llevo 25 metros tejiendo y ya lo voy a cerrar. Ah, ok, perfecto. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ya estamos en la última vuelta del tejido y así es como lo vamos a cerrar. Obviamente, vamos a hacer el montado de puntos como les acabo de platicar. ¿Sí? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, así, fíjense. Uno, aquí, en esta de aquí, que es la trencita. Ay, Dios mío. Perfecto. Ahí empezamos a montar. Segundo punto. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y aquí este es el octavo. Ok, ya vamos a ir cerrando nuestro tejido, porque hasta aquí llegamos. Ok, entonces aquí nosotros vamos primero a jalar más estambre. Perfecto. Ahí viene la punta. Bien. Y continuamos. Terminamos la vuelta del montado. Me regreso. El primero no lo tejo, ya lo saben. Y son 2, 3, 4, 5. 6 y 7 se tejen juntos y 8 sale. Seguimos. Primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5, 6, el 7 y el primero del otro se tejen juntos. Luego 2, 3, 4, 5 y 6 juntos. Luego 2, 3, 4, 5 aquí van juntos. ¿Ven? Ya vamos formando la otra esquina. Así es como lo vamos a cerrar.
vamos disminuyendo. Estoy haciendo este, recuerden, dos antes van juntos, los dos puntos antes del orillo se tejen juntos. Ay, Dios mío, está tan peludo esta cosa. La tensión, hay que cuidarla. Ok, listo, giramos. Dos, tres, cuatro, y estos dos, aquí ven, es el último de mi triangulito y el primero del cuadro, ¿sí? Aquí dos van juntos, ¿ya ven? Vamos cerrando y vamos haciendo, ¿ok? Regresamos, vamos a disminuir otro, ¿sí? Uno, ¿cuántos nos quedan? Dos, aquí es otro. Y el último de derecho para que nos quede este acabado. Okay. Listo. Okay. Y la vuelta de derechos no hay disminución, pero rematamos junto con el otro. Bien. Quedan 2, 4, 2, 4. Ahí vamos. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. Y el último, de derecho. Giramos. El puntorillo no lo tejo. 2. Me queda junto con el otro, aquí van dos juntos, me quedan 3 y 3. Regreso, voy a disminuir uno, ya no puedo tener dos antes del orillo. Entonces, ¿qué hacemos? Los dos los vamos a tejer juntos. Regreso. Giramos la labor. Este es el último. Y me quedan 2 y 2. Giro. El primero no lo tejo y el último se teje de derecho. No, perdón. Aquí son dos y los tejemos juntos. Perdón. Me ofusqué. Sale. Listo. Ahora, fíjense bien. Estos es el orillo y estos dos los tejemos juntos. ¿Ok? Me quedan dos. ¿Y cómo los voy a rematar? Pues los dos los remato juntos. Regreso y remato. Así es como lo terminamos. Para que quede estiradito el cuadro. Y ahora lo único que hacemos es repetir lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Repetirlo aquí y ahorita lo hacemos rápido. Lo hago fuera de cámara para que ustedes no los tenga yo tanto tiempo y tan viendo y contando. ¿Sí? Hacemos nuestro montaje de puntos. Recuerden, este es el 1. Aquí están nuestras cadenitas. Y aquí estamos, 2. Tres. Cuatro.
5, 6, 7 y 8. ¿Pero por qué me sobraron tantas? Espérense. A ver, contemos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues empezamos bien. Ah, es por esta. Es cierto, por eso me quedaron tantas. Tenemos que tomar en cuenta esta. Sí, entonces aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo 8. Ok, aquí nos está sobrando esta. No la tomen en cuenta porque estamos usando este. Y como es el remate de arriba, miren qué padre queda. Aquí se pueden ir poniendo las barbas para que les quede padre. ¿Sí? Y así es como se ve. ¿Un poco no está padre? ¿Verdad que sí? Bien, entonces ya saben. Regreso, luego sigo en adelante como una y cierro. ¿Sí? En los de revés es donde hacemos las disminuciones. ¿Sale? Para que nos quede como está aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, sigo y ahorita que termine, les muestro. Igual como hicimos el otro, ¿sale? Aquí es la disminución. Y este de derecho. Y con eso hacemos la continuidad de esto. Para que quede en uno solo. ¿Bien? Bueno. Yo les sigo y ahorita cuando termine les muestro, ¿sale? Pues miren, aquí ya he terminado el segundo triángulo de la terminación. Aquí me queda el punto final de las reducciones, como les vine platicando. Y pues, ya saben, iniciamos con la cantidad de puntos que ustedes quieran. Aquí en la parte de abajo quedan, pues por la forma en que yo monto la aguja, pero me quedan aquí estos buclecitos que son para como para poner las barbas. Y en la parte de arriba les queda así. Puros derechos. Acuérdense que así es como a mí me gusta terminar todas las vueltas con derechos. ¿Sí? Y aquí en las trencitas nos sirve ese terminado para montar nosotros los puntos que a continuación. Así está. Así es como queda, así se hacen los cuadros. Vean con calma el video, no se desesperen y por favor regrésenle cuantas veces sea necesario. Quise hacerlo despacio para que sea muy muy entendible. Ojalá que haya logrado mi objetivo de que entendieran cómo hacer este punto. Si tejen con un estambre delgadito, háganlo por 40 puntos. Es muy bueno para una cobija. Una cobijita les va a quedar sensacional. Para restos de lana, genial. Una cobija, un suéter, una bufanda, un gorro, como lo que ustedes quieran hacer. Se pueden hacer infinidad de cosas con este punto. Ojalá que les guste. Yo hice una bufanda, pero puede quedar una cobija de bebé muy muy padre, muy muy hermosa. Sí, y pues nada, nos vemos en la próxima. Chao.